Buenas, profe. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Los demás sabrán que tenemos clase? No me han enviado la tarea, chicas, de geometría. Era un solo problema, el problema 3, y era igualito el problema 1 en la resolución. Y no me lo han enviado. Bien, parece que los demás se olvidaron. Empezamos hoy, jueves 16 de septiembre. Nos toca razonamiento matemático y el tema que vamos a tratar es, de verdad, que súper, súper sencillo. Nos toca, según nuestro temario, método del cangrejo o también llamado operaciones inversas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata este tema? Bien. Es un método que se aplica a problemas donde tenemos o partimos de una cantidad inicial que es desconocida, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa en los problemas? En los problemas te dan todos los datos y tienes que encontrar el resultado, la cantidad final. Acá es al revés. Por eso se llama operaciones inversas. Vas a encontrar la cantidad inicial en función a lo desarrollado desde una cantidad final. ¿Ya? Bien. Vamos a ver varios problemitas hoy. Como les digo, es muy, muy, muy sencillo si lo sabemos disponer todos los datos del problema. Acá me dicen que a un número se le multiplica por 5, al resultado se le resta 10, al resultado que obtenemos hasta ahí se le divide entre 2, y por último al cociente obtenido se le aumenta 5, obteniéndose 40 como resultado final, ¿no? Hallar el número inicial. Entonces, lo que tú vas a hacer acá es lo siguiente. Mira, tú vas a coger, en este caso, un número inicial que no conoces. Como no lo conoces, tú vas a empezar desde esa cantidad inicial que no sabes qué es. ¿Ya? Ahí hay una cantidad que no sabes qué es. Pero lo que sí sabes es que esa cantidad o ese número inicial, tú lo vas a multiplicar por 5.
¿Correcto? Al multiplicar esto por 5, tú vas a obtener un resultado. ¿Ok? Bueno, a ese resultado se le resta 10. Al restar 10, vamos a obtener nuevamente un resultado por acá. A ese resultado se le divide entre 2. Y vamos a nuevamente obtener un resultado por acá. Y por último, al cociente obtenido, es decir, el resultado de la división, esto de acá, se le aumenta 5. Aumentar, se le suma 5. Obteniéndose 40. Este 40 es el resultado final. Porque ya no hay más operaciones que realizar. Entonces, vamos a averiguar cuál fue esta cantidad inicial, el número inicial. Y lo hacemos retrocediendo. Retrocedemos para hallar esa cantidad inicial. Pero ¿cómo vamos a retroceder? Vamos a retroceder con las operaciones inversas. Vamos a retroceder con las operaciones inversas. Si estábamos sumando 5, retrocedemos restando 5. Si estábamos dividiendo 2, retrocedemos multiplicando 2. Si estábamos restando 10, retrocedemos sumando 10. Si estábamos multiplicando por 5, retrocedemos dividiendo entre 5. El resto es simplemente operar. 40 menos 5, 35. 35 por 2, 70. 70 más 10, 80. 80 entre 5, 16. Y ya hemos encontrado el número inicial. Entonces, la respuesta aquí es 16. ¿Ok? Pero eso es, digamos, cuando me hablan de una cantidad, de la edad de alguien, en función a algo singular, a una sola cantidad, a un solo número. Pero también hay casos donde hablamos de dos o de más cantidades o personajes que intervienen en el problema, como en el caso 2, donde me dicen que hay dos personas, dos personajes, Arnaldo y Bruno, que se ponen a jugar casino. Y bueno, al jugar casino, primero pierde Arnaldo y le duplica el dinero a Bruno. Luego pierde Bruno y le paga 20 soles a Arnaldo. Y luego vuelve a perder Bruno, pero esta vez la mitad del dinero que tenía. Si ahora, o sea, al final de todo el juego, Arnaldo tiene 50 soles y Bruno tiene 26, es con el dinero que terminan después de jugar, ¿cuánto tenían cada uno inicialmente? Entonces vas a plantearlo de esta manera. Tú tienes dos personajes. Tienes por un lado a Arnaldo y tienes por otro lado a Bruno. ¿Ok? Ahí están los dos. Arnaldo empieza con una cantidad de dinero su tarde de juego. Y Bruno también dice, yo tengo esto para jugar. Comienzan a jugar y dice, primero pierde Arnaldo. Y Arnaldo pierde primero. Y cuando pierde, le duplica el dinero a Bruno. Vamos a suponer que Bruno tenía 10 cuando empezó a jugar. Si le duplica, ya no va a tener 10, sino al darle 10 soles más, le duplicó y tiene 20, ¿no? Es decir, ¿qué hizo? A su dinero que tenía, lo multiplicó por 2 para duplicarlo, ¿verdad? Entonces, ¿pierde quién? Arnaldo pierde. ¿Y qué hace? Le duplica el dinero a Bruno. Lo multiplica por 2
ese dinero que tenía. ¿Ok? No sé cuánto dinero tenía, por lo tanto, no sé cuánto le da. Pero sí sé que Arnaldo, como está perdiendo, pierde dinero. ¿Cuánto? No sabemos. Todavía no lo puedo determinar. Pero tengo que colocar la operación. Arnaldo pierde. ¿Cuánto dinero? No lo sé. Lo que sí sé es que le duplica el dinero a Bruno. Y aquí tenemos un resultado. Y aquí también. Seguimos con el problema. Luego, pierde Bruno. Pierde Bruno y le paga 20 soles a Arnaldo. Ahí sí sé que pierde 20 porque es lo que le paga a Arnaldo. Al perder 20, le aumenta 20 a Arnaldo. ¿Ok? Al sumar, obtenemos un resultado. Al restar, obtenemos un resultado. Bien, seguimos con el problema. Luego vuelve a perder Bruno. Bruno vuelve a perder, pero esta vez pierde la mitad de su dinero. Quiere decir que lo que tenía acá lo divide entre dos. ¿Ok? Pierde la mitad, divide entre dos. Por lo tanto, eso que pierde le da a él, aumentándole su dinero. ¿Cuánto? Todavía no lo podemos determinar. ¿Correcto? Ya está. Ahora, si en este momento, ahora, luego de haber terminado de jugar, Arnaldo tiene 50 soles y Bruno tiene 26, nos preguntan cuánto tenía cada uno al inicio. Entonces, tú sabes que tienes que retroceder haciendo las operaciones inversas. Eso es de todas maneras así. Haciendo las operaciones inversas. Entonces, aquí si estaba sumando, voy a restar. ¿Cuánto? Todavía no lo sé. Pero tengo que hacer la operación inversa a la suma, la resta. Si acá sumo 20, acá tengo que restar 20. Y si acá resto, debo sumar. ¿Cuánto? Todavía no lo sabemos, pero sumar. En la parte inferior, con Bruno, acá está dividiendo entre 2, bueno, se multiplicará por 2. Acá estaba restando 20, se sumará 20. Acá se multiplicaba por 2. Bueno, retrocedemos dividiendo entre 2. Y comenzamos. 26 por 2, 52. Vamos a completar Bruno que tiene todo listo. 52 menos 20, eso es. Perdón, 52 más 20. 252 más 20, 72. Y 72 entre 2 es 36. Ya está. Ahora vamos a ir a la parte superior para completar. Pero como tenemos abajo, con eso nos vamos a apoyar. Dice que aquí, la última vez que perdió Bruno, pierde la mitad de su dinero. ¿Cuánto perdió? 26 soles, ¿sí o no? Eso es lo que le dio a él. Entonces, si acá sumamos 26, vamos a restar 26. 50 menos 26, aquí es 24. Oye, 24 menos 20, eso es 4. Listo. ¿Cuánto será acá? Aquí, cuando pierde Arnaldo, le duplica el dinero a Bruno. ¿Cuánto le dio a Bruno para que duplique su dinero si tenía 36? Le dio 36. Es decir, pierde 36. 4 más 36, 40. Y ya puedo dar respuesta, ¿no? ¿Cuánto tenía cada uno inicialmente? Bueno, inicialmente Arnaldo tenía
40 y Bruno tenía 36. ¿Ok? Listo. Ahí tenemos el problemita número 2. Nos vamos al problema número 3. Nuevamente a los problemas un poco más sencillos. Con un número se hacen las siguientes operaciones. Primero, se multiplica por 5. Vamos a tener el número por acá. No sabemos quién es, pero sí sabemos que lo multiplicamos por 5. Aquí es por 5. Ya está. Aquí tenemos un resultado. Muy bien. Al producto, es decir, a este resultado, se le suma 60. Le vamos a sumar 60. Obtenemos nuevamente otra cantidad por acá. A dicha suma se le divide entre 10. Bueno, dividimos entre 10. Otro resultado. Al cociente se le extrae la raíz cuadrada. A este resultado que se llama cociente, le vamos a extraer la raíz cuadrada. Correcto. Ya está. Para finalmente, al extraer la raíz cuadrada, ¿qué obtenemos? Vamos a ponerlo así, para no ponerlo ahí. A esto le vamos a extraer la raíz cuadrada, entonces decimos, la raíz cuadrada de ese número me va a dar un resultado por acá. Y a ese resultado, finalmente dice, restarle 4. Ya está. Si luego de realizar todas esas operaciones, se obtiene 2, esa es la cantidad final. ¿Cuál es el número con el que empecé, no? Bueno, retrocedemos. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Y para atrás. Y tú ya sabes que aquí, más 4, lo contrario, ¿no? Aquí tú ya sabes que a lo que tienes lo elevas al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí tú sabes que lo multiplicas por 2, porque lo contrario de la raíz es la potencia, ¿no? Multiplicas por 10, le restas 60 y lo divides entre 5. ¿Ok? Bien. Entonces, comenzamos a llenar los casilleros. 2 más 4, 6. 6 al cuadrado, 36. 36 por 10, 360. 360 menos 60, 300. 300 entre 5, ¿cuánto es? 60, sí. Y entonces ya encontré mi cantidad inicial. ¿Cuál es la cantidad inicial? 60. Ya está. Número 4. Un número se disminuye en 42, el resultado se divide entre 6, al cociente obtenido se le multiplica por 20, luego se le triplica el producto obtenido y se divide entre 5, hallándose a 600 de cociente. Otra manera de trabajar este tipo de problemas también es hacia abajo. Mira, tú tienes un número. Sí, pues yo tengo un número, pero no sé quién es. Sabemos que se le va a disminuir 42. Ok, sabemos que al resultado se le divide entre 6. Al cociente se le multiplica por 20.
¿correcto? Ya está. Luego se triplica el producto obtenido. Se triplica. Se multiplica por 3. Y se divide entre 5. Hallándose 600 de cociente. Esa es la cantidad final aquí acá. ¿Cuál es ese número que está acá? Y vamos hacia atrás, ¿no? ¿Correcto? Vamos en sentido contrario. Y cuando tú vas en sentido contrario, a 600 ya no lo vas a dividir entre 5, sino lo vas a multiplicar por 5, ¿no? ¿Y cuánto es 600 por 5? ¿3000, sí o no? 600 por 5, 3000. Vamos a ponerle la operación para saber de dónde viene. Después vienen las interrogantes. 600 por 5. 3000. Ya está. Luego esto se divide entre 3, ¿sí o no? 3000 entre 3. Y eso es 1000. Ya está. Y luego, eso se divide entre 20, sí. Entre 20. 1000 entre 20. Mil entre 20. ¿Cuánto será? Tendremos 50, sí o no. 50 por 10, 500. 50 por 20, 1000. 50. Se le multiplica por 6. Porque es lo contrario, ¿no? 50 por 6. 300, ¿no? Ok. Y finalmente se le suma 42. Y eso nos dará el número inicial, 342. ¿Te acomoda así? Hazlo de esta manera. A mí particularmente me agrada la primera forma en que lo estaba trabajando. Por eso siempre prefiero trabajarlo así. Creo que se ve más ordenado. Pero les muestro la otra manera vertical para que ustedes lo puedan trabajar. Número 5. Vamos a ver quiénes están. Adriana, Giancarlo, Piero, Samara, Samuel y Tatiana. Vamos a tomar esa fotito de los que están. Un momento. La asistencia también forma parte de las evaluaciones. Para los que llegaron después, voy a esperar hasta el fin de semana la tarea de geometría. Seguimos. Un número se aumenta en 20. Ya está. Se aumentó 20. ¿Qué más? Se duplica el resultado. Por 2. ¿Qué más? A ese resultado se le extrae la raíz cuadrada. ¿Cierto? La raíz cuadrada. Aquí tenemos otro resultado. Y al resultado de esta raíz, a este resultado de acá, se le disminuye en 8. Se le quita 8. Obteniéndose 0. Ya está. ¿Cuál será el número inicial? Otra vez. Las inversas
y tú ya sabes las inversas, más 8, 8, ¿no? Esto es al cuadrado, y 8 al cuadrado es 64. Acá es entre 2, y eso es 32. Acá es menos 20, y eso es 12. Y listo. El número inicial era 12. ¿Okay? Bien. Seguimos. Seguimos. Número 6. Número se aumenta en 2. Número que no sabemos quién es, le aumentamos 2. Le aumentamos 2. Al aumentarle 2, por aquí una respuesta, ¿no? Se le multiplica por 3. Por aquí, otra respuesta. Al resultado se le resta 15. Correcto. Y después de restar 15, se obtiene 45. Se sobreentiende que ese 45 es el resultado final, final. Entonces comenzamos a trabajar hacia atrás, como el cangrejo. Y tenemos 45 más 15. Eso nos da 60. Voy a quedar sin dedo. Luego, 60 entre 3. Y eso es 20. Luego, 20 menos 2. Y eso es 18. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso es 18. ¿Ves? Ya está molestando la máquina de nuevo. Estoy gastando ya un montón en esta máquina. Listo. 18. Ok. Número 7. Otra vez intervienen dos personajes. Pablo y Tania. Pablo y Tania se ponen a jugar casino. Primero pierde Pablo 30 soles. Luego pierde Tania y tiene que duplicarle el dinero a Pablo, quedando de esta manera Pablo con 80 y Tania con 40. ¿Cuánto tenía Pablo inicial? Entonces, por acá vamos a tener a Pablito. Y por acá vamos a tener a Tania. ¿Ok? Bien. Problema de dos personajes. Pero no tan complicado porque solamente han jugado dos veces. Muy bien. Entonces se ponen a jugar. Y el primero pierde Pablo. Pierde 30 soles. Pierde 30 soles. Muy bien. Esos 30 soles que pierde se los da Tania, lógicamente, porque está jugando con él, ¿no? 30. ¿A él cuánto le queda? No lo sabemos. ¿A ella cuánto le aumenta el dinero? Tampoco lo sabemos. Luego pierde ella, pierde Tania, y tiene que duplicarle el dinero a Pablo. Le duplica el dinero a Pablo. ¿Cuánto pierde? No sabemos todavía, pero sí sabemos que le duplica el dinero a Pablo. ¿Cuánto tiene Pablo luego de ello? No lo sabemos. ¿Cuánto, con cuánto se queda ella después de haberle pagado? Tampoco lo sabemos. Luego dice, quedando de esta manera,
Pablo con 80. ¿Correcto? Él queda aquí con 80. Y Tania queda con 40. ¿Cuánto tenía Pablito al inicio? Muy bien. Retrocedemos. Como los cangrejos. Retrocedemos como los cangrejitos y vemos qué tenemos por aquí. Aquí tengo que dividir entre 2. Y eso será 40, ¿no? La mitad de 80. Aquí tengo que sumar 30. Y eso será 70, sí. Muy bien, por acá, ¿cómo completo esto? Como acá se duplicó y tenía 40, para duplicarle tuve que darle 40, ¿no? Entonces ella perdió 40. Y entonces acá sumo 40. Y 40 más 40 es 80, sí. 80. Listo. Acá es menos 30. Y 80 menos 30 es 50. ¿Cuánto tenía Pablo inicialmente? No era necesario llenar todo esto, pero para ejercitarse está bien. ¿Cuánto tenía Pablo inicialmente? 70 soles. Okay. Muy bien. Tenemos por acá, número 8. Cada vez que Jorge se encuentra con Rosa, este le duplica el dinero a ella, ¿no? En agradecimiento, Rosa le da un sol. O sea, qué buena gente. Si en un día se han encontrado 2 veces, luego de las cuales Rosa termina teniendo 25 soles, ¿cuánto tenía inicialmente ella? No me hablan de Jorge, me dice, ¿ella cuánto tenía? Bien, pero son 2 personajes, ¿no? Entonces vamos a tener a Rosa por acá, a Jorge por acá, que son 2. Y por acá a Rosa. Ya está. Jorge, ¿cuánto tiene acá? Rosa, ¿cuánto tiene acá? Ok. A ver, cada que se encuentran los 2, Jorge le duplica el dinero a Rosa. Oye, se encontraron la primera vez. Jorge le duplicó el dinero a Rosa. ¿Cuánto perdió para duplicarle? Vamos a ver. Jorge, ¿con cuánto se queda? No lo sé. Jorge, Rosa, ¿cuánto tiene después de que le duplicaron el dinero? Tampoco lo sé. En agradecimiento. En agradecimiento, en ese primer encuentro, Rosa le da un sol, porque en cada encuentro le da un sol, Rosa. Ya se encontraron, Jorge le duplicó, él disminuyó, Rosa le da un sol. Más un sol. ¿Ok? Por lo tanto, Rosa pierde un sol. Muy bien. Si en un día se han encontrado 2 veces, vuelve a pasar lo mismo. Este es el primer encuentro. Vuelven a encontrarse. Ahí está. Otra cantidad. Otra cantidad. Vuelven a encontrarse. Otra vez le duplican el dinero a Rosa. Otra vez pierde dinero Jorge. Porque le da a Rosa para que duplique. ¿Ok? Ya está. Otra vez Rosa, buena gente, le dice, oye, gracias por duplicar mi dinero, toma un sol. Y se lo da a Jorge. Y dice, si en un día se han encontrado 2 veces y luego de esas 2 veces Rosa tiene 25 soles, no sabemos cuánto tendrá Jorge, pero Rosa tiene 25. ¿Cuánto tenía ella al inicio? Ya no me preocupa lo que tiene él. Pero si queremos, lo llenamos. Entonces acá, vamos hacia atrás.
Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás y volvemos a ir hacia atrás. ¿No? 25 más 1. 26. ¿Correcto? 26. 26 entre 2. 13. Ay. Ay. 3. Más 1. 13 más 1, 14. 14 entre 2. 7. Con 7 soles inicia Rosa. Ya no me debería preocupar Jorge porque es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Pero vamos a completar a Jorge. Dice que pierde un sol y acá le da un sol. Sería, pucha, bastante complicado comenzar a llenar esto. La verdad, vamos a ponerlo acá así, para que, la verdad, lo que a Jorgito le suceda con su platita, debe estar, algo le debe pasar con Rosa a Jorge para que le dé tanto dinero. Y él solamente gane un sol cada vez que se encuentra con él. Yo no lo haría. Rosa, 7. Con eso empieza. ¿Tú lo harías, Samuel? Listo. Problema 8. Hoy, no se lleven mi problema. Se fue mi problema. Ahí está. Problema. Profe, que queda poco tiempo, profe. Ah, quedan 2 minutos, ¿no? Ya. Vamos a salir y vamos a regresar. Pero recuerden, yo la asistencia le considero al alumno que estuvo hasta que terminó la clase. Si no regresan, dense por falta. ¿Ya? Ya. Regresamos. Ok, profesor. Listo.